Y hay protestas en el Congreso de Jalisco, afuera de del Congreso de Jalisco, con asociaciones civiles. Ahí se encuentra Carlos Carrizales. Adelante, Carlos. Fabi, buenas tardes. Qué gusto saludarlos a ti y a toda nuestra audiencia de Imagen Televisión Guadalajara. Me encuentro en el Congreso del Estado, en donde hace unos instantes integrantes de grupos Provida acudieron a manifestarse por la despenalización del aborto, la cual ocurrió el pasado viernes cuando los diputados votaron sobre esta resolución que emitió el Poder Judicial. Sin embargo, estas personas nuevamente dijeron estar en contra de esto y también pidieron al gobernador del Estado, de una manera muy enérgica, en que veten la ley. Escuchemos. Este amparo que sustenta este proceso, a todas luces irregular, también es inconstitucional. Entonces cerramos esta demanda diciéndole al gobernador Enrique Alfaro: no dejes esta legislatura de la muerte que orquestaron desde tu bancada. Antes bien te pedimos que des la cara y que vetes esta ley, porque es inconstitucional. Defiende al Estado de Jalisco en su soberanía y en su autonomía de poderes. Ten el valor para hacerlo. Pues allí las palabras de Jaime Cedillo, quien pidió a los diputados que votaron a favor que den la cara, porque recordemos que se hizo a través de una cédula, por lo cual su votación es anónima, y que en dado caso de que se impugnara y que se volviera a llevar a cabo, que sea a través de la pizarra y que todas las personas vean quién vota a favor.